Muy buenas tardes. En el marco de la décima edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, el Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro El Dragón y la Ceiba, Chinos en el País de los Mayas, siglos XIX a XXI, editado por Libros en Red, el Instituto Confucio de la UADY y el Ayuntamiento de la Ciudad de Mérida. Mi nombre es Pamela Cristales y tengo el honor de ser la moderadora esta tarde. El libro, como en una novela de aventuras y sufrimientos, nos narra que un grupo de chinos es llevado a la península de Yucatán navegando 20.000 kilómetros a vela en el siglo XIX. Su liberación los unió a los mayas rebeldes durante la Guerra de Castas. Otros chinos llegaron después para el duro trabajo en las haciendas y plantaciones de Nequén y continuaron migrando a Yucatán hasta la primera mitad del siglo XX. Ahora tenemos una nueva migración china y una creciente presencia de sus empresas, su arte y su idioma. Este fascinante proceso de integración social y biológica entre chinos, mayas e hispanos se narra en este libro desde la perspectiva de la historia, la antropología y la sociología. A continuación, me permitiré presentarles a los comentaristas del libro y, por supuesto, al autor. Nos acompañan para comentar el libro la doctora Cristina Espinosa Puga y el doctor Andrés Aluja Schunemann, así como el doctor Luis Alfonso Ramírez Carrillo. Bienvenidos todos. Cada comentarista dispondrá de 10 minutos para su participación y posteriormente escucharemos al autor. Al finalizar su participación, daremos paso a las preguntas del público y para todos ustedes que están presentes en este evento, tenemos dos libros para regalar, dos libros maravillosos. A quienes estén conectados, solo tendrán que darle me gusta esta transmisión y, por supuesto, dejarnos en sus comentarios el nombre y posteriormente anunciaremos quiénes ganarán estos dos libros. Bueno, inicio con la doctora Cristina Puga. La doctora Puga es profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, socióloga y doctora en Ciencia Política por la misma universidad, investigadora nacional y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Recibió en 2009 la distinción Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la UNAM. Ha tenido diversos cargos de dirección académica y de 2007 a 2011 coordinó el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Entre sus temas de investigación figuran el sistema político mexicano, las formas de participación política de los empresarios organizados, el ejercicio académico de las ciencias sociales, las asociaciones como formas de acción colectiva organizada y las estrategias de participación política de la sociedad civil. Entre sus publicaciones recientes están Las Ciencias Sociales y el Estado Nacional en México, publicado por el Fondo de Cultura Económica, y Un Panorama de las Ciencias Sociales en México, editado por la UNAM. Otras publicaciones versan sobre cuestiones de participación social y gobernanza. Actualmente realiza investigación sobre este último tema y sobre el ejercicio de las ciencias sociales en el Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. Agradecemos su participación, doctora, y le cedo el micrófono. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias por esta invitación a la Feria del Libro. A Luis Alfonso por invitarme a comentarlo y por dejarme leer, a pesar del enorme volumen de páginas que tiene, esa historia entretenida y llena de atractivo de la integración de los chinos en la península yucateca. Las migraciones, en más de un sentido, constituyen hoy un tema del mayor interés. Hacia el fin del siglo XX, el sociólogo y filósofo polaco
radicado en Inglaterra, Sigmund Bauman, fallecido en 2017, advirtió que una de las características de los tiempos que vivimos es la saturación de los espacios geográficos y la migración por diferentes motivos de grandes grupos humanos. Vio el fenómeno como una de las manifestaciones de la sociedad líquida, uno de sus conceptos más conocidos. Enfrentado el país, México, hoy, a nuevas oleadas de migrantes que se acumulan en nuestras fronteras y que atraviesan todo el territorio, el tema de la migración reviste de urgencia y actualidad. En realidad, las migraciones se han dado desde siempre en la historia y los países se han construido por la participación de nuevos grupos humanos que llegan y no sin dificultades, a veces dramáticas, terminan por integrarse y enriquecer con su cultura al nuevo territorio. Puedo pensar en al menos tres migraciones importantes que beneficiaron a México en el último siglo. La de los Barcelonets, migrantes franceses que invirtieron en el comercio y la industria textil durante el porfiriato. Su llegada silenciosa y expansiva fue el origen de tiendas departamentales como el Palacio de Hierro, el Puerto de Liverpool, las fábricas de Francia, y de apellidos tan conocidos como los de Reynaud o Ebrard. La de los españoles republicanos a raíz de la Guerra Civil en 1939, que enriqueció universidades, editoriales y producción académica y literaria, de la que formaron parte desde León Felipe, poeta entrañable, hasta José Gaos y José Medina Echevarría, que colaboraron en la fundación del Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica y la traducción de importantes textos para las ciencias sociales. Más recientemente aún, hay que recordar la llegada de chilenos, argentinos y otros migrantes de Sudamérica expulsados por las dictaduras de la región, que fortalecieron universidades en los 80s y colaboraron con la formación de mi generación y de varias otras. Hoy, en que Europa se enfrenta a nuevas migraciones como las de los ucranianos, seguramente veremos nuevos cambios y nuevas integraciones en el mapa de la población europea. Luis Alfonso Ramírez Carrillo, cuyo libro reseñamos hoy, ha puesto atención a esa faceta enriquecedora que son las migraciones en el estado de Yucatán. Lo hizo ya con un libro muy interesante sobre los libaneses, y lo hace ahora con un texto casi enciclopédico sobre la migración china a esta región mexicana. Se trata, de acuerdo con el estudio, de un proceso migratorio que se da en oleadas y que llega al país por caminos diversos. Implica un largo, largo recorrido por mar y tierra. Piénsese tan solo en la distancia geográfica entre los dos países. Y un proceso de adaptación que parecería casi imposible, pero que se dio de una manera tersa e imperceptible. En Yucatán, como lo enfatiza el autor, al igual que los nombres chinos derivaron en nombres mayas, las fisonomías se fundieron en rostros que comparten ambas ascendencias, sin que hoy se puedan ascribir a un origen u otro. Las culturas se imbricaron y las familias de dos nacionalidades se volvieron yucatecas. Ramírez Carrillo da cuenta del largo recorrido histórico que va de los primeros grupos que llegaron huyendo de Belice y se integraron a los pueblos mayas alzados en Chan Santa Cruz, a los trabajadores traídos a las empresas henequeneras y a su laborioso y largo proceso de acomodo en la vida de los pueblos y ciudades, en donde fueron obreros o vendedores ambulantes, buhoneros, dice varios de sus notas,
que superaron explotación y pobreza y que han dado paso, como lo descubre el autor, a los empresarios chinos que hoy en Yucatán se responsabilizan de industrias automotrices, energía eólica o fabricación de cocinas. Se trata de un libro grande. Ya lo enseñó Pamela y yo se los enseño nuevamente. Tal vez se trata de 3 o 4 libros en uno. Hay un texto de historia que se remonta al siglo XIX y cuenta en detalle no solo la historia de la que acabo de hablar, sino de toda la migración china en el continente americano, incluso durante la colonia, desde que la nao de China iba y venía cargada de mercancía atractiva para los habitantes de la Nueva España. Se trata de una historia que cuenta a grandes rasgos y otras, a través de la experiencia de las familias, la construcción de una colonia que poco a poco también deja de ser colonia y se vuelve parte de la sociedad yucateca. Hay un estudio demográfico que ilustra con datos muy interesantes la entrada, dispersión e integración de esa migración tanto en México como en la península y más precisamente en Yucatán. Y hay un texto de análisis cultural que tiende a ser, digamos, más literario. El pretexto de la colonia china, que nunca se consolida plenamente como tal más que durante un ratito con sus asociaciones, le sirve a Luis Alfonso Ramírez para hacer una recreación un poco lírica de la vida meridiana que tanto le gusta. Una vida en donde aparecen las lavanderías y los cafés de chinos. El restaurante Rica China de la Tia Wu y el Instituto Confucio, junto con personajes como el chino Mateo, el padre Wong o el chino Herrera, quien en algún momento llegó a las pantallas de televisión de todo el país. Leyendo a Luis Alfonso, yo recordé pues que yo empecé a ver la televisión hace muchísimos años con el chino Herrera, que salía por lo menos una vez a la semana en la televisión nacional. Debo añadir que en la lectura de este texto que reúne la personalidad de sociólogo, antropólogo, historiador y ensayista de Luis Alfonso, me enteré además, y eso le añadió un elemento de diversión y de interés al texto, de numerosas anécdotas relacionadas lateralmente con la trayectoria de los chinos yucatecos. Desde el naufragio de aquel barco que los traía desde China los distintos puntos en donde donde recalaba y que finalmente se hunde frente a Australia, o en tierras australianas, hasta las formas de actuación de caciques como Francisco May, o del asociacionismo, no solo chino, sino de todo el comportamiento del asociacionismo bajo Carrillo Puerto. En todo caso, tanto para yucatecos como para quienes llegamos de fuera a estas tierras a empaparnos de la historia y la cultura de la península, este texto de Luis Alfonso Ramírez Carrillo se vuelve, por todo lo anterior, un libro entretenido e imprescindible que les recomiendo ampliamente. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Cristina Puga y pues continuando con esta presentación, ahora tendremos la participación del doctor Andrés Gianaluja Schunemann. El doctor Andrés
estudió la licenciatura en Ingeniería Agrónoma, zootecnista en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una maestría en Nutrición Animal y Economía Agrícola y cuenta con un doctorado en el área de especialización, sistemas de producción, nutrición animal y administración agropecuaria, perdón, ambas en la Universidad de Cornell. Posteriormente se unió a la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México, la UNAM, desarrollando actividades de docencia, investigación y extensión durante 15 años. El doctor Aluja se unió a la Universidad Autónoma de Yucatán en 1999 y del 2000 al 2004 ocupó el puesto de secretario técnico del Consejo Regional Sur-Sureste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. En el 2003 es nombrado Coordinador General de Investigación y Relaciones Interinstitucionales y del 2008 al 2012 fue nombrado para un segundo periodo como secretario técnico del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUYES. También trabajó como coordinador del Sistema de Atención Integral al Estudiante y Relaciones Interinstitucionales, siendo responsable de ofrecer servicios de movilidad estudiantil. Actualmente es Coordinador General de Cooperación e Internacionalización de la UADY y desde la creación del Instituto Confucio en 2007, el doctor Aluja ha estado en la dirección general del instituto, el cual fue reconocido como el primer Instituto Confucio Modelo en América Latina y como uno de los 30 mejores institutos Confucio en el mundo en el 2016. Adelante, doctor. Muchas gracias, Pamela. Y bueno, es para mí, tengo un gran gusto y además un honor de poder participar en esta presentación de este libro que sin duda ya es un referente y será un referente para estudios futuros sobre el tema. Con Luis, pues hemos tenido múltiples conversaciones sobre el impacto que tiene China en Latinoamérica, en México, en Yucatán, y a través del Instituto Confucio logramos que Luis, convencimos más bien a Luis de que fuera a China a llevar a cabo una estancia en la Universidad Sun Yat-sen, en el área de, en el Centro de Estudios Latinoamericanos, donde estuvo allí y fue una estancia muy fructífera porque se logró publicar el primer libro bilingüe relacionado con la historia de México para que se pudiese leer y que en China tuviesen una mejor idea de lo que es México. Y también con Luis muchas veces nos preguntábamos la razón del por qué el Instituto Confucio aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿no? Además de que pues ha sido un honor el hecho de poderlo tener, pero nos preguntábamos mucho sobre la presencia de los chinos en Yucatán. Y él comentaba que había una gran cantidad de información que no estaba apropiadamente organizada, y bueno, pues el resultado de este libro muy sorprendente en muchos aspectos es que hay una gran cantidad de información relacionada con este tema, ¿no? Y yo siempre digo que Luis es como un cuchillito de palo, muy insistente y logró en una época muy complicada, porque fue en la época de la pandemia, recopilar grandes cantidades de información que están incluidas en este libro, ¿no? Y no solamente sobre bueno, las migraciones, como ya comentaba la doctora Puga, sino también todos estos testimonios de familias, ¿no? De cómo eran sus de las familias y de sus antecesores que llegaron aquí y que todavía hay mucha información al respecto.
También creo, para mí es una descripción de cómo vivimos en un mundo global, ¿no? Es decir, dos culturas milenarias, ¿no? Ya se comentó de las grandes distancias que se tenían para recorrer, ¿no? Y que aún ahora para recorrerlas, aunque sea en avión, son muchas horas y Luis también comentaba muchas anécdotas al respecto. Pero vemos que por cuestiones también principalmente económicas, ¿no? Se llevaron a cabo estas migraciones principalmente de chinos hombres, ¿no? Que venían a tratar de encontrar formas, bueno, trabajo para poder también subsistir, bueno, enviarlas a sus familias inclusive o traer a sus familias, ¿no? Entonces, esta parte también es muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque también traen consigo toda una serie de conocimientos adquiridos de la familia, ¿no? Algunas tradiciones también sobre, por ejemplo, la herbolaria, que también en China se utiliza mucho y que en las culturas mayas pues es algo también muy importante, ¿no? Y que, bueno, apoyan mucho a todos estos movimientos durante los primeros que llegan de Honduras Británica a los movimientos rebeldes que en ese momento existían, ¿no? Entonces, pues esa parte para mí también fue fascinante, el poder recorrer a través de su lectura, pues no solamente la parte más documental, histórica, sino todos estos testimonios y como también la doctora Puga comentaba, ¿no? De personajes como el Chino Herrera, que bueno, pues era muy, muy importante y para nosotros muy impactante verlo en sus diversos programas, ¿no? Y ahora también en las últimas épocas podemos apreciar también que esta parte global, ¿no? Con el establecimiento de primero de las maquiladoras, ¿no? Y también la integración de dos filosofías de trabajo, ¿no? De los chinos también muy organizados pero que necesitaban necesariamente también de profesionales que ellos pudiesen interactuar para lograr que las diversas empresas funcionaran y funcionaran de forma eficiente, ¿no? Y aquí también para mí muy importante es todas las fotografías que presenta Luis en el libro, ¿no? Muchas de ellas también de la Fototeca Guerra, en donde pues se puede ver la integración de estos principalmente de los chinos, de los hombres, ¿no? Que se integraron a la sociedad y que se casaron y que han tenido familia, ¿no? Es algo que para mí también me llamó mucho la atención en el libro, ¿no? En fin, igual que la doctora Puga, para mí es un libro que recomiendo mucho, no solo por la gran cantidad de información que contiene, sino que también es de muy agradable lectura, ¿no? Y esa es una parte que Luis combina perfectamente bien, ¿no? Es decir, y eso es realmente algo que yo le festejo mucho, ¿no? Porque pues hay libros sobre otros temas que pues a los dos o tres páginas uno ya se duerme y aquí es al revés, ¿no? Es una combinación de muchas de sus talentos que tiene Luis y están en este libro, ¿no? Entonces yo también quisiera agradecerle a Luis el gran interés que ha tenido para fomentar el acercamiento con China, ¿no? Y que también en el libro lo comenta, es decir, cómo inicia esta relación con China con una visita que se llevó a cabo el 25 de diciembre, ¿no?
que bueno, para nosotros es una fecha muy importante, y pues para los chinos esto pues es algo muy normal ese día, ¿no? Esto también ha fomentado que otros académicos también se interesen en China, especialmente nuestros alumnos egresados también del Instituto Confucio, que han podido llevar a cabo estancias en China y que realmente regresan muy impresionados del país y enamorados también del país, ¿no? Entonces, muchas gracias, Luis, en ese sentido, por todo este gran esfuerzo que tú has hecho, ¿no? Y también un gran agradecimiento y muy especial agradecimiento al Ayuntamiento de Mérida por haber hecho posible esta primera edición de este gran libro que hoy tenemos la oportunidad de comentar y que, bueno, ahora le toca a Luis para agregar sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ahora sí, lo que todos están esperando, el doctor Luis Alfonso Ramírez Carrillo es doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología, y pues queremos escuchar la experiencia del doctor. ¿De dónde surge la idea de este maravilloso libro? Que además, para los que están escuchándonos y hablan chino, ya hay hasta un interés por hacerlo bilingüe, por tenerlo también en edición en chino mandarín. Así que ahora sí, doctor, le damos la más calurosa bienvenida y, por favor, adelante. Pasó. Creo que se congeló, Luis. Bueno, estamos teniendo algunos problemas con la conexión. Sin embargo, ya estamos recibiendo sus comentarios. Les recordamos que los que quieran obtener tenemos dos libros del Dragón y la Ceiba. Nada más necesitan darnos un comentario o dejarnos su nombre en los comentarios de la transmisión y haremos una pequeña rifa para darles a conocer quiénes serán los ganadores del libro y les haremos llegar a sus domicilios los libros. En caso de estar en la ciudad de Mérida, Yucatán, también pueden acercarse al Instituto Confucio para recogerlos, ya nos pondremos de acuerdo. El libro lo pueden obtener en la ciudad de Mérida, en el Centro Cultural José Martí. Y para los que no están en la ciudad de Mérida, pero están interesados en leer el libro, pueden adquirirlo en Libros en Red, o si ustedes utilizan cualquier buscador y ponen el título El Dragón y la Ceiba, tendrán más información de cómo obtener el libro. El doctor nos comenta que está teniendo algunos problemas de conexión, así que esperamos un momentito. Muchas gracias. Andrea Salazar nos manda saludos por estas charlas y podemos también, nos van ahí los comentarios. Muchas gracias a Lisbeth Tech. Ya tenemos algunas preguntas. Esperemos pronto el doctor Ramírez pueda unirse nuevamente. Ahí nos comentan que quieren el libro, sí, y realmente es un libro de muy fácil lectura, realmente lo recomendamos, y con una forma de narrarlo muy interesante, que realmente no puedes dejar de leerlo. Ya vamos en la página 100, pero como mencionaba la doctora Puga, sí, todavía nos falta bastante, pero es un libro muy ameno, que además nos comparte imágenes maravillosas de la historia de los chinos en Yucatán.
Sí, Pamela, yo estoy de acuerdo con que es un libro muy entretenido, muy, muy divertido, muy inesperado, porque uno lo más interesante es descubrir que no se trata de una colonia que se mantuvo separada, como ha sucedido en muchas otras ciudades del mundo, sino que que encontró en Yucatán un terreno propicio para fundirse y convertirse a la nacionalidad yucateca, por decirlo de alguna manera. Sí, doctora. Y creo que además resulta muy interesante, no he llegado al final, pero trabajando en el Instituto Confucio vemos cómo las generaciones nuevas de los chinos, la migración, cómo ha cambiado, ¿no? Ahora recibimos aquí pues profesionistas jóvenes que además de obviamente hablar chino, dominan el inglés y en muchos casos también el español y ya tienen cierto conocimiento hasta de nuestra cultura que al final solamente logran integrar algunos aspectos más de esta cultura yucateca, por supuesto herencia de la cultura maya que tenemos. Y bueno, también lo que sucede con los que aprenden español aquí en Yucatán, que también se llevan nuestro característico acento, y en cualquier otro lugar del mundo donde ellos tengan la oportunidad de hablar español, pues irán, también se llevarán este acento yucateco para hablar el español y compartirlo. Perfecto, ya tenemos al autor. Adelante, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mil disculpas porque al parecer la conexión de internet nos está jugando malas pasadas. Pero bueno, continuando con la historia, en realidad, de lo que se trata es, de lo que se trata en el libro, puede encontrar el origen de la vinculación existente entre China y Yucatán, ¿no? El interés inicial surgió de unos cursos que tuvimos oportunidad de dar en la Universidad Sun Yat-sen en China, donde la gente obviamente preguntaba qué era o cuál era la participación china, la presencia china en México y en Yucatán. Al regresar de China me di cuenta de que teníamos yo muy poca información. Yo empecé un libro trabajando sobre la presencia china, hacer un capítulo para explicar los antecedentes chinos en Yucatán, que yo pensaba iban a ser muy breves. En realidad, como muy bien señaló la doctora Puga, el libro es cuando menos numerosos y tan interesantes y tan importantes en términos tanto históricos como sociológicos, que la información que empecé a encontrar fue tremendamente interesante y tremendamente amplia. Desde una primera etapa, una primera migración de Quintana Roo, después de rebelarse contra los explotadores o los amos ingleses en Belice, llegan hasta Santa Cruz, se integran a los mortantes, sus descendientes acaban ocupando importantes posiciones dentro de la jerarquía militar y religiosa de los mayas, ¿no? Los chinos de armas a través del comercio y el contrabando con Belice, y pelearon hombro con hombro con los mayas, al grado de que cuando el general Bravo entra en Santa Cruz en 1902 y luego en 1904 pues se consolida, se hablaba ya de un barrio chino en el propio Santa Cruz, la capital maya, ¿verdad? Y obviamente pudimos encontrar descendientes de estos chinos hasta la actualidad en pueblos de señor, por ejemplo, ¿no? Una segunda migración china de pronto volvió a aparecer, un poco, esta era más conocida, más vinculada a los grupos de chinos que se traían por contrato a las plantaciones de Nequeneras, siempre ávidas de mano de obra maya y de mano de obra extranjera. Y al menos dos grupos están claramente identificados, unos 500 chinos llegan a través a las haciendas de Nequeneras a trabajar en la plantación de Nequem, pero estoy seguro que hay al menos otros tres o cuatro grandes
Una tercera etapa migratoria se da muy poco discutida, muy poco visibilizada, pero que pude encontrar a través de los archivos aduanales, de una migración bastante, bastante numerosa y constante que fue llegando a través del puerto de Progreso, al menos entre 1903 y 1929. Fueron unos 25 años, un cuarto de siglo de migraciones chinas que no recorrieron, que no tienen la forma de migraciones bajo contrato, sino migraciones eslabonadas, migraciones en cadena. Esta tercera migración es la que establece en Yucatán al menos tres importantes asociaciones chinas, una de ellas vinculada al Partido Socialista del Sureste, otra de ellas vinculada al Kuomintang, al Partido Nacionalista Chino, y una Bueno, parece ser que hemos perdido nuevamente la conexión con el doctor Ramírez. Sin embargo, vamos a hacer lectura de algunas de las preguntas, esperando que próximamente él se pueda comunicar. Si no, si están interesados en escuchar la presentación completa, no se pongan tristes. Tenemos un video en el que el doctor Ramírez nos explica este libro. Ah, ya regresamos. Adelante, doctor. Si quiere, vamos directo con las preguntas. ¿Qué le parece? Muy bien, excelente. Por supuesto que sí. Aquí, sí. Mire, doctor. Los chinos llegaron aquí a Yucatán. Los apellidos Mo, Chin, ¿son de origen chino? Gracias. Sí, llegaron directamente aquí a Yucatán. En Yucatán tenemos no menos de una veintena, y yo creo que más, de apellidos de origen chino, castellanizados o mayanizados. Los apellidos chinos suelen ser monosilábicos, al igual que muchos apellidos mayas, lo cual hizo que muchos apellidos chinos acabaran confundidos como apellidos mayas, ¿no? Por ejemplo, sí, en efecto, hay Chin, Chang con G chino acabó convertido en Chan, ¿sí? Mo con doble O acabó convertido en un Mo, con una sola O, idéntico, tiene toda la razón quien pregunta, ¿no? Chin igualmente es Chi, ¿no? Que no apliquiera glotalización al final, y que acabó, en efecto, ambos apellidos son de origen chino, hay también de origen maya, por lo cual solamente las familias pueden realmente, en base a su historia personal, pues aclararnos realmente si se tiene o no se tiene un origen chino. Y no olvidemos una cosa muy importante, la mayor parte de los chinos que llegaron aquí fueron hombres. Llegaron muy pocas mujeres y llegaron algunas. Después la colonia china, algunos de ellos pudieron ir a China a casarse o traer mujeres de China para casarse con ellas y tener familias exclusivamente con ambos apellidos chinos. Pero la mayor parte de los hombres acabaron integrados a los yucatecos y obviamente en las zonas rurales, en las haciendas henequeneras y posteriormente en los pueblos cercanos a las haciendas henequeneras donde ellos migraron. Acabaron casados con mujeres mayas y la fortaleza de la familia maya y la cultura maya acabó absorbiendo a los descendientes y muchos de estos orígenes chinos fueron olvidados, ¿sí? Muy bien, la segunda pregunta, sí, de Andrea Salazar, doctor, en la época a que se refiere este estudio, ¿hubo concentración de estas comunidades chinas en Yucatán, tal como lo existen en otras áreas geográficas, como los enclaves o barrios chinos muy conocidos en otras ciudades del mundo? Y si no, ¿por qué podría haber sucedido? Claro que sí. No, sí hubo. Y ese es un dato muy interesante. Había una especie de Chinatown en Mérida, ¿sí? Muy, muy, muy claramente establecido atrás de lo que ahora es, a un costado de lo que ahora es el mercado grande. Sí, entre la calle 67, 69 y 54, por estos rumbos, sí, existían un par de calles donde había numerosos establecimientos chinos, era conocido como el barrio chino, de hecho, algunos de estos establecimientos se dedicaban mucho a la producción de pólvora, esta costumbre de ir a comprar en ciertas calles del centro, bombitas y voladores, etcétera, para Navidad, proviene de que en estas calles era precisamente que los fabricantes de pólvora eran chinos, ¿sí?
la pirotecnia yucateca propia, la habilidad de los artesanos chinos que se ubicaban en estas zonas. En esta zona estaban también tiendas que vendían té, por supuesto, incienso, porcelana, artículos de madera, chinelas, o sea, zapatillas y ropa. Hay descripciones de estos chinos desde 1890, en 1910 hasta 1920, diría yo, en esta zona, donde todavía muchos de ellos llevaban la coleta tradicional, la ropa típica de los chinos en Mérida, ¿no? Esto desapareció. A diferencia de otras partes, el barrio chino yucateco y la colonia china yucateca fue absorbida e integrada totalmente. Aquí ya la explicación, creo yo, se ve en gran medida a que pocos de los chinos tuvieron mucho éxito económico como para poder ser notorios y poder ubicarse en clases más altas o clases medias, cosa que no sucedió en otras partes. Por ejemplo, en la Ciudad de México o en Tapachula, los chinos llegaron a formar una élite comercial, ¿no? Lo mismo en Tijuana. Y eso les dio mucha vida y presencia en sus colonias. Esto no sucedió en Yucatán, donde ocuparon la mayor parte de ellos posiciones económicas pues poco bajas, digamos, poco fuertes, ¿no? Y lo segundo fue la ausencia de mujeres y de familias chinas, es decir, matrimonios chinos que logran casarse con mujeres chinas, ¿verdad? Los chinos logran casarse con mujeres chinas, ya sea porque las hayan traído o las hayan conocido aquí, hijas de otros. Esos pocos matrimonios chinos suelen ser muy visibles en términos sociales, es decir, tuvieron un mejor destino económico y social en Mérida. Un ejemplo muy claro es el nuestro actual arzobispo, el patrón Wong, ¿verdad?, cuyo abuelo fue migrante chino que llegó en esas generaciones, y con la esposa también de origen chino, y esto obviamente genera una familia con más posibilidades económicas. Bueno, hemos perdido nuevamente la transmisión. Más recursos de crear estudios en la iglesia. Un rasgo adicional que hay que señalar es la original y luego de las familias chinas en particular a la iglesia, ¿sí? Esta colonia china ha dado cuando bueno, desafortunadamente ya no pudimos escuchar el final de lo que nos comentaba el doctor Luis Ramírez. Sin embargo, los invitamos a leer el libro. Les recordamos que pueden adquirirlo en el Centro Cultural José Martí y en internet también a través de Libros en Red. Menos está el arzobispo. Doctor, lo hemos perdido. Don Marín, por ejemplo, que murió en Tapachula. Está el arzobispo patrón Wong, está toda una pastoral en los pueblos mayas, decisiones en la iglesia, normalmente en el tienen día, nada más que con la iglesia, pues ha sido de la mayor importancia y se ubicaron en posiciones jerárquicas, cualidad. Hola. ¿Doctor? Sí, doctor, sí, ¿qué tal? Lo hemos perdido, no hemos podido dar seguir el hilo de su conversación. Sí, entonces ya nada más para cerrar, teníamos una última pregunta, si quiere ser súper breve, doctor, para pues poder terminar y que escuchemos todo lo que menciona, ahí está. ¿Y qué se sabe de la migración de los yaquis y mayos aquí en Yucatán? Si que nos pudiera comentar brevemente.
Sí, doctor, ¿nos escuchó? Si no, ya mejor cerramos. Y con mucho gusto para esta pregunta, nosotros nos ponemos en contacto con el doctor. Y en los comentarios, recuerden que esto se queda, este video se queda, les podemos hacer llegar la respuesta. ¿Cómo no? Me pareció ya que fue muy importante. Es que lo perdemos, doctor. Lo perdemos. Vamos a cerrar. Lo vamos a cerrar, doctor, y con mucho gusto vamos a solicitarle la información. Y es difícil considerar una migración porque fue una expulsión de población. Las cifras varían de 4 a 5 que llegaron a Yucatán a lo largo de 8 años, ¿sí? Y que... sí, yo creo que es mejor. Sí, agradecemos mucho la participación de todos ustedes. Seguimos en contacto. Agradecemos la participación de la doctora Cristina Puga, del doctor Andrés Saluja y, por supuesto, del autor, el doctor Luis Alfonso Ramírez Carrillo. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Pamela. Muchas gracias.